voy a jalar hacia abajo, hacia la barbilla, así, dándole esta forma. ¿Ya viste? Y la misma sombra, ya está, con la misma brocha vamos a poner en el ojo como sombra y lo jalamos hacia afuera. Con esta sombra, bueno, con este contorno café, lo voy a depositar encima del otro, pero se va a ir degradando con el cafecito más claro, ajá, para que dé un aspecto de muertas. Y con la misma sombra, pero con una brochita más chiquita, difuminadora, vamos a poner ese café oscuro aquí en el tercer tercio del ojo y lo difuminamos. Y de igual manera en la parte inferior del ojo. ¿Ok? Como esta es la versión súper fácil, no me voy a poner pestañas postizas para que no batalles si no sabes o no puedes ponértelas. Entonces, enchínate las pestañas como mejor lo sepas hacer. Ajá. Pones rímel arriba, bueno, máscara de pestañas y abajo, ¿ok? Las fechas, tus mejores aliadas van a ser las piedritas que vienen como en plantilla. Ajá, estas yo ya las recorté. Las agarras tú con tus deditos o con unas pincitas y te pegas donde quieras que vaya la piedrita. Por eso te digo que esto es súper fácil, ajá, porque no batallas con que, ay, me voy a hacer los puntitos. ¿Y qué tal si te quedan chuecos o el delineador o las figuritas estas alegóricas? ¿Qué tal si te quedan chuecas y con esto ya nada te queda chueco? Ajá. A menos de que, o sea, cuenta cuántas pones en un lado y cuenta cuántas vas a poner en otro lado para que te quede igualito, parejito, simétrico. Me pongo un poquito de glitter plateado, de este que ya es prensado, que no necesitas pegamento. El chiste es que todo sea más fácil, ajá. Ay, yo y mi ajá. Pero ajá, ¿sí entendiste? Entonces lo pongo en el lagrimal solamente. Sí, solo un toquecito de brillito porque quiero que sea sutil. Va la nariz. Para que se te haga menos complicado, marca primero la orillita de la nariz con una sombra y un pincelito. Ajá. Y después la rellenas con pintura negra. Yo estoy usando pintura de agua en negro. Yo tengo esta paleta, pero puedes usar delineador negro en líquido, lápiz negro, como mejor te acomodes. Ajá. Delineo los labios, tú puedes omitir el paso si no te gusta, a mí me gusta mucho hacerlo, de hecho me quedó una bocota, se ve una bocota, pero ahorita se arregla. Entonces, bueno, ya lo delineé y voy con el labial, va a ser en tono nude. Y tiene que ser en mate de preferencia porque encima vamos a hacer las rayitas, súper fácil, pero para que no se haga un batidero. Y ya para terminar este sencillo maquillaje de Catrina, solo voy a hacer los dientecitos. Así que síganme, lo voy a hacer aquí todo. Saco dos líneas de cada lado. Así. Yo estoy usando la misma pintura que usé para la nariz, la de agua. Y voy a empezar a hacer líneas. Las que van así, verticales. Y así quedó la boca, solo como que las alargué un poquito más y sobrepasé los labios y también alargué esta parte de los costados. Y este es el resultado de este maquillaje de Catrina, súper fácil. Espero que lo recrees y si es así, me etiquetas. Yo soy Yahani y te invito a seguirme y a hacer todo lo que tengas que hacer con este videito. ¡Adiós! Les comparto un tip rapidísimo para sus Catrinas. Una sombra súper negra que ya no utilices será una base para crear tu polvo sellador. En un recipiente que ya no uses, agrega una muy buena cantidad de talco y la sombra. Yo usé uno de polvo translúcido porque me facilita trabajar. Una vez tapadito lo vas a agitar súper bien
para incorporar y pulverizar todavía más los ingredientes. Quedará un polvo con aspecto grisáceo que vamos a usar para sellar todas las zonas oscuras de nuestras catrinas, elevando por mucho el aspecto y la calidad de tu trabajo. Te enseño rapidito cómo se ve la gran diferencia. Voy a aplicar un maquillaje de los mejores que tengo en consistencia de crema. Uno lo estoy sellando solamente con talco y el otro con el polvo que preparé. A simple vista la diferencia es abismal en la textura, pero a la hora de mojarlos resulta incluso superior, porque la combinación de talco con pigmentos le da una extra fijación, dándote una calidad de concurso. Bye.